¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Espero que estén muy bien. Y si eres nuevo llegando al canal, esta información es para ti, ya que tenemos Discord oficial de la comunidad y en el canal secundario van a encontrar noticias de videojuegos. Todos los links los encuentran en la descripción del video o en un comentario fijado. Y ahora sí, comencemos. Pues bien, lo primero será que vayan de cacería. Sea carne de gorgojo, carne de mosca, carne de áfid, lo que sea. Cualquier carne funciona, ya que al pasar el tiempo, lo que era la carne en buen estado se va a terminar convirtiendo en carne en mal estado, o sea, carne podrida. Una vez la tengan en su inventario, diríjense a cualquier estación de campo y en el analizador colóquenla. Y listo, así de fácil van a obtener el batido de carne en mal estado con el cual se domestican las moscas. Ya con la receta aprendida, diríjense al molino y allí van a encontrar el batido de carne en mal estado, el cual solo utiliza una pieza de carne en mal estado, nada más. Eso sí les digo, como recomendación, vayan mínimo con unos 15 platos por si acaso, ya que donde están las moscas suelen haber no una, no dos, no tres, sino mínimo unas 15, 10 moscas. Y hablando de eso, en algunas ocasiones las moscas las encontrarán acá en los faros cuando ya anochece. Sin embargo, cuando no están ahí, lo mejor es que vayan directamente a los pantanos. Hay uno en la parte noroeste del mapa, justo aquí donde les estoy mostrando, y hay otro en la parte sureste del jardín, justo aquí. Yo voy al del noreste simplemente porque está cerca a mi casa, nada más. Segundo consejo, vayan totalmente preparados porque en su mayoría los pantanos están llenos de horribles mosquitos. Ahora bien, para domesticar las moscas es tan sencillo como arrojar los platos al suelo y esperar a que vengan. Y ya, eso es. Sin embargo, eso no es lo importante, espérense que ya vamos para allá. Precisamente por esto es que les decía que trajeran bastantes platos, ya que van a llegar un montón de moscas y realmente al final no sabremos ni a quién estamos domesticando. Pero al traer más, obviamente aumentarán nuestras posibilidades. Y recuerden siempre limpiar los mosquitos, porque puede pasarles esto. Pero una vez hayan domesticado por fin a su compañera mosca, ya pueden disfrutar de sus excelentes beneficios, porque sí, ahora sí vale la pena tener una mascota en Grounded. Y es que si se dan cuenta, tenemos un botón de inventario, y no es cualquier inventario, tenemos 10 espacios para poder utilizarlos como queramos, así que si nos vamos a ir a farmear, perfectamente la mosca nos puede ayudar con esto. Y es que como les digo, cualquier cosa y no habrá ningún problema, además que el tener una mosca de mascota va a darnos un bonus adicional, que es el poder deslizarnos durante un periodo de tiempo más largo. ¿Y qué carajo significa esto? Sigo sin saberlo. Si ustedes lo saben, por favor escríbanlo en los comentarios. Pero lo importante es que lo tenemos. Adicional a eso, si se dan cuenta, tenemos un botón que dice acariciar, que no sé por qué dice eso, porque realmente es el inventario del insecto. Y es que sí, no necesitamos tenerlo cerca de nosotros para poder obtener las cosas que hemos metido en ese inventario. Incluso se puede meter en el agua y no se va a morir. Y como último paso, hagan una casa para mascotas. Realmente no es algo que sea muy complicado de construir y simplemente les darán la receta, no analicen el ladrillo de hongo. Esta casita realmente sirve para tres cosas importantes. Uno, nombrar a nuestra mascota. Dos, saber si está feliz. Tres, podremos ponerle atuendos a nuestra mascota. Y es que más allá de lo chistoso que se puedan ver, esto les va a dar un bonus del 20% más en la salud máxima. Así que si realmente quieren mantener con vida su inventario volador, fabríquenle un bonito sombrero. Llegamos a la sección de los saludos y los de hoy son para Luis Miranda y Anthony Huiza Martínez. Muchas gracias a los dos por su apoyo. Y también le damos la bienvenida al nuevo miembro, Daniel Hearn. Muchas gracias por tu apoyo y también muchas gracias a todos los demás miembros de la Zorra Crew. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la Zorra, y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto.